El espíritu de la Navidad impregna nuestros hogares en estas fechas tan señaladas. Está presente en nuestras calles con su característica decoración y también es imprescindible en los comercios de la localidad. Muchos de los establecimientos ponen el toque navideño a sus locales y se suman al ambiente festivo de estos días. Y para algunos esta iniciativa puede traducirse en reconocimiento, como es el caso de los negocios turolenses, a través de la segunda edición del concurso provincial de escaparates navideños organizado por la Asociación Provincial de Comercio de Teruel. Entre sus 14 propuestas, dos escaparates calamuchinos, Carnicería Villanueva y Micheto. Estos negocios consiguieron llegar a la final del certamen dada su originalidad frente a la de otros 5 de Calamocha, que también optaron a la participación. Ambos concursan con otros establecimientos de Alcorisa, Calanda, Alcañiz, Andorra, Teruel y Cuencas Mineras y optan a ganar el certamen y convertirse en el más popular, haciéndose con un cheque regalo de 100 euros, según los votos recibidos a través de Facebook. O bien ser el mejor escaparate navideño turolense de 2018, a elección del jurado y con un premio de 1.000 euros en publicidad en medios de comunicación turolenses. Todas aquellas personas que hagan clic en me gusta de la foto de Facebook de alguno de los escaparates hasta el 3 de enero entrarán en el sorteo de un cheque regalo de 100 euros. ¡Mucha suerte a todos y en especial a Micheto y Carnicería Villanueva!